Se demuestra que no solamente el quehacer científico puede ser hecho por algunos expertos, dado que participan también algunos profesores que inician y algunos alumnos. Me parece que el libro es un ejemplo de que algo tan complejo como sería la psicología como ciencia puede ser expuesto y ver que la ciencia no es algo que está fuera de su alcance. El texto que nos convoca concluye con un epílogo escrito por Jorge Nava y Cintia Sánchez, que retoma las posibilidades futuras que plantea el Coloquio Nacional de Investigación Estudiantil en Psicología, sus aspiraciones para convertirse en un evento a nivel internacional, apoyándose en las posibilidades que ahora abren las nuevas formas de comunicación. La idea de pensar este proceso como parte de una genealogía, como aportación a las nuevas generaciones de psicólogos que están por venir, nos parece una demostración de los compromisos que se adquieren con esta apasionante disciplina que es la psicología. El libro es el primero que es iniciado y concluido por estudiantes y es abrigado por la trascendente contribución de grandes psicólogos mexicanos. Y es un orgullo haber coordinado la obra. Los invito a que lo lean, a que aprendamos de lo que está en el contenido. Y además es, como decía hace un rato, es el primer libro en aproximadamente 3 horas, lleva vendidos ya 600 ejemplares. Felicitamos al doctor Carpio por el esfuerzo que implicó el realizar esta obra y por la idea que tuvo y que hoy nos reúne la presentación de ella. Es un esfuerzo porque el integrar este grupo, como él ya lo mencionó, de personalidades, algunos expertos que han tenido la experiencia, que lo han vivido, que han generado instrumentos para evaluar las competencias, para evaluar la formación, cómo están nuestros egresados en el campo laboral, se ve reflejado en este libro que presenta una diversidad de puntos de vista que va desde la formación del psicólogo, desde la investigación, críticas a determinadas formas de abordar la psicología, enriquece mucho la universidad. Tenemos 3 programas de psicología que se han aferrado con mucha fuerza a los programas originales porque implica un cambio de mentalidad en los docentes, una variación en el estilo de hacer investigación para evaluar productos tan complicados y tan complejos como son los fenómenos psicológicos que atienden los psicólogos en la diversidad de escenarios en que los atienden. Van a verse favorecidos con esta obra.